En el Hipódromo de las Artes, de San Sebastián, se celebró el 2 de agosto de 1947 la gran demostración nacional del Frente de Juventudes en honor del jefe del Estado, Generalísimo Franco. Asisten al acto los marinos argentinos del buque Escuela Crucero La Argentina. A las 6 menos 10 llegó al hipódromo el caudillo, acompañado de su esposa e hija, ayudantes jefes de las casas militar y civil y otras personalidades de su séquito. Inmediatamente dieron comienzo las pruebas de saltos de longitud y pértiga y lanzamiento de disco y jabalina. Después actuaron las rondallas y grupos armónicos. Luego desfilaron los atletas y seguidamente actuaron las espatadanzaris de San Sebastián y Bilbao, que hicieron una brillante exhibición de típicos bailes regionales. También se efectuaron ejercicios de formación premilitar y de prácticas de campamentos. Por último, se verificó un desfile general. Participaron alrededor de unos 4.000 camaradas de las falanges juveniles de Franco de distintas provincias españolas. El caudillo siguió con el mayor interés los actos de la Magna Concentración. El delegado nacional del Frente de Juventudes, camarada José Antonio Elola Olaso, pronunció un discurso agradeciendo su asistencia al caudillo. El generalísimo dirigió unas palabras en las que recordó que el Frente de Juventudes es la obra predilecta del régimen. Entre las personalidades asistentes a la demostración del Frente de Juventudes figuraban el ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, los embajadores de la Argentina y de Portugal con sus respectivas esposas, el comandante del crucero La Argentina y el capitán general de la Sexta Región, teniente general Yagüe.